Hola, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo video del canal. En este nuevo video vamos a ver cómo instalar WordPress en Linux. Vamos a instalar la última versión de WordPress en la versión Debian de Linux. Lo primero que vamos a hacer es instalar los paquetes necesarios para poder comenzar con la instalación de WordPress. Con el comando apt vamos a instalar los siguientes paquetes: el lsrelief, los certificados, el transport HTTPS y el software propietario common. También gnupg2. Estos paquetes los necesitamos para la instalación de WordPress. Le damos Enter y esperamos que termine de instalar los paquetes. Una vez que terminamos con la instalación, limpiamos la pantalla para continuar. Ahora agregamos al Store de Debian el link para la instalación de los paquetes necesarios. Con el comando echo agregamos la línea al source list, al directorio barra tc apt sourlist.d. Nos va a crear un archivo que se llama suri-phplist. Esto lo que va a hacer es instalar PHP 8, ya que por defecto Debian trae PHP 7. Nosotros vamos a utilizar PHP 8. Ahora lo que vamos a hacer es bajar el key para generar la llave. Le damos Enter y ahí nos importa la llave de confianza para GPD. Limpiamos la pantalla y continuamos. Hacemos un apt update, actualizar la lista. Ahí se ve tres paquetes para actualizar, pero no es necesario que lo actualicemos ahora. Limpiamos la pantalla y continuamos. Y ahora vamos a instalar PHP 8 con todas las librerías que necesitamos de PHP, como la Common, MySQL, GPM, Carp y todas las librerías necesarias para poder instalar WordPress. Estas librerías yo se las voy a dejar en los comentarios del canal. Le damos Enter y comenzamos con la instalación de las librerías. Limpiamos la pantalla y continuamos. Ahora, como próximo paso, configuramos el archivo php.ini que se encuentra dentro del barra etc php 8 php.ini, perdón, barra dentro. Ahora configuramos el archivo php.ini, buscamos la línea donde dice Mac Execution Time y vamos a modificar el valor. Le vamos a poner que el valor sea 300. También vamos a buscar el Upload Max File Size y le vamos a subir el valor en mega. Lo vamos a dejar en 100 megas. Y el pod más high también lo vamos a subir. Está en 8 megas y lo vamos a pasar a 128. Una vez que cambiamos estos valores, salimos del archivo y guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el servidor MariaDB para la base de datos. Usaremos MariaDB Server y MariaDB Client. Corremos la instalación. Una vez que terminamos con la instalación, limpiamos la pantalla para continuar. Y vamos a habilitar MariaDB en el sistema, con el System CTL. Le ponemos enable. Y ahora lo que vamos a hacer es levantar la base de datos, systemctl start MariaDB. Limpiamos la pantalla y continuamos. Ahora vamos a correr MariaDB Security Installation para configurar la seguridad de MariaDB. Le vamos a poner un password a la base de datos. Escribimos un password, el cual no tenemos que olvidarnos para conectarnos. Nos va a preguntar si queremos Unisocker como autentificación. Le decimos que sí. Nos pregunta si queremos cambiar el password. Le vamos a decir que no, ya que recién le definimos un password. Pregunta si queremos borrar los usuarios anónimos. Le decimos que sí. El login remoto de root. Le decimos que sí. Y si queremos borrar la base de datos de test. Le decimos que sí. Si queremos volver a cargar los privilegios. Le decimos que sí. Y ahí ya terminamos con la configuración de la seguridad. Limpiamos la pantalla y continuamos. Nos conectamos a la base de datos con el password que definimos recién en la configuración. Y vamos a crear la base de datos para WordPress. Creamos la base de datos llamada WordPress y vamos a crear un usuario que le vamos a llamar wp-user y le vamos a poner un usuario, un password. El password va a ser pesos-user. También le vamos a dar permisos a la base de datos. Cargamos los privilegios y salimos. Esto es simple. Es crear una base de datos, un usuario con los privilegios y nada más. Ahora vamos a bajar la versión de WordPress. Con el comando wget bajamos la versión de WordPress desde la página de WordPress. Una vez que bajamos la versión, vamos a descomprimir el paquete. Con tar-zxfb, el nombre del paquete, lo descomprimimos. Movemos el directorio que descomprimimos, WordPress, dentro del barra barra, barra www.html, WordPress. Esto lo que va a hacer es ponerlo dentro del servidor Apache para poder levantarlo desde nuestra web. Le damos permiso al usuario de Apache, que es el www.data, sobre el directorio barra barra www.html, que ahí dentro tenemos WordPress. Y también le vamos a dar permiso de ejecución a los archivos que estén ahí adentro, con el comando chmod.
Vamos a reiniciar Apache, limpiamos la pantalla. Ahora, como próximo paso, vamos a nuestro navegador para empezar a configurar WordPress. La IP del navegador barra WordPress nos va a mandar a la página de setup para comenzar con la configuración. Ahí vamos a buscar el idioma que nosotros le vamos a definir. En nuestro caso va a ser el español Argentina, y le damos continuar. Ahí nos explica qué es lo que tenemos que hacer para comenzar con la configuración. Vamos a definir un nombre en la base de datos, un usuario, una contraseña, el servidor y el prefijo de las tablas. Así que vamos a ello y ahí comenzamos. Le definimos un nombre a la base de datos, le dejamos WordPress, que es la que nosotros creamos en el servidor. El usuario es el que creamos en la base de datos. Le damos una contraseña, que es PCUser, la que le pusimos nosotros. Y el servidor está en el localhost. Y ahora pasamos a ejecutar la instalación. Le damos a ejecutar la instalación. Ahí nos va a pedir un título para el sitio, que va a ser nuestro primer sitio. Le damos un sitio. Le damos un nombre al sitio, le vamos a poner website, un nombre de usuario. Esto es para el frontend de WordPress, para poder ingresar a WordPress. Como nombre de usuario vamos a poner código binario. Acá le podemos definir un password o le dejamos el que está. Nosotros le ponemos un password. Te va a decir si es débil, si es fuerte. Ahí nos va a pedir que confirmemos si queremos usar una contraseña débil, que es lo que yo le puse. Y nos pide un correo electrónico que le vamos a poner el correo que nosotros queremos. El que nosotros vamos a usar, que en este caso nos va a servir para recuperar la contraseña en caso de perderla o tener problemas con la contraseña. Así que después que configuramos todo eso, le damos a instalar WordPress. Ahí ya está instalado y nos pide ingresar. Vamos a ingresar con el nombre de usuario que definimos, código binario y la contraseña que nosotros le definimos. Ponemos la contraseña y le damos a iniciar sección. Y ahí estamos en el frontend de WordPress. Ahí, como vemos, ya tenemos WordPress instalado y tenemos todas las opciones para comenzar a crear nuestra web. Ahí, como vemos, podemos navegar por todas las opciones que tenemos. Tenemos las apariencias, donde están los temas, las herramientas, los plugins, los usuarios, todas las opciones que tenemos para navegar en WordPress. Así que ya con WordPress configurado, ya podemos comenzar a crear nuestra página web. Hasta acá vimos cómo configurar e instalar WordPress. Suscríbase al canal para seguir con más videos. Nos vemos en un próximo video. Chao.